Eguerdión. Jaurlaritzaren kontseiluak gaurko batzarrean baimena eman dio 5,9 milioi euroko gastuari Jaurlaritzak lehentasunezkotzat jotako beste gizarte zerbitzu bat finantzatzeko. Baliabiderik ez duten pertsonentzat doako justiziarena, alegia. Zehazkiago, gaur onartutako diru partidak honetarako balioko du. Alde batetik, berariazko txandaren bitartez, baliabiderik ez duten pertsonei laguntzen dieten abokatu eta prokuradoreen jarduerak finantziatzeko, eta bestetik, orientazio juridikorako zerbitzuen eta doako zerbitzu juridikoen gastuak ordaintzeko. Zerbitzu horiek guztiak, Euskadiko abokatu eta prokuradoreen kolegioak abiarazi zituzten. Lehenengoko ekarpen bat da, Eusko Jaurlaritzak bermatu egiten du, diru zuzkidura bat izango dela, baliabiderik ez duten pertsona guztiek justizia doan erabiltzeko aukera izan dezaten. Datu bat emango dizuet, honen argigarri osatzeko. Horren berri esan dezazuen. 2012ko doako justiziak 12,8 milioi euroko kostua izan zuen. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de 5,9 millones de euros para financiar otro de los servicios esenciales considerados básicos para este gobierno, la justicia gratuita para las personas que carecen de recursos para litigar. En concreto, la partida aprobada hoy servirá para, por un lado, financiar las actuaciones de los abogados y procuradores que atienden a las personas sin recursos, en el conocido como turno de oficio, y por otra parte, a sufragar los gastos del servicio de orientación jurídica y de asistencia jurídica gratuita puestos en marcha por los colegios de abogados y procuradores de Euskadi. Se trata de una primera aportación. Y el gobierno vasco garantiza la dotación económica necesaria para que todas las personas sin recursos que necesitan acceder a la justicia puedan hacerlo gratuitamente. Les facilito, a efectos de ilustrar esta información, un dato relevante. En 2012, la justicia gratuita supuso un valor de 12,8 millones de euros para el gobierno. Alderdiekiko elkarrizketak. Dakizuen bezala, atzo arratsaldean izan zen mai instituzionalaren hirugarren bilera. Ekonomia suspertu eta sustatzeko proiektuak zehazteko. Jaurlaritzak balorazio positiboa egiten du, izan ere, erakundeak aurrera goaz aurkeztutako helburuak zehazten. Helburu horiek behin betiko zehaztuko ditugu, hemendik aurrera alde biren artean izango diren bileretan, eta Finantzen Euskal Kontseiluak defizita malgutzearen zifrak ezagutzen direnean egingo duen bileran. Aurrerapen horiek aldeko giroa sortzen dute, bildutako alderdi politikoek gaur arratsaldean aurrera egin dezaten lehendakariak aurkeztutako herrialde adostasun oinarrizkoetan ere. Jaurlaritzak espero du alderdiek jarrera eraikitzailea izango dutela gaur arratsaldeko bileran, guztiok batera lagundu dezagun krisialditik irteten eta enplegua sortzen. Como saben, ayer por la tarde tuvo lugar la tercera reunión de la mesa institucional para fijar los proyectos de reactivación económica y estímulo de la economía. Este gobierno hace una valoración positiva porque las instituciones seguimos avanzando conjuntamente en la concreción de los objetivos planteados. Objetivos que esperamos plasmar definitivamente en las reuniones ya bilaterales que se celebrarán a partir de ahora y en un próximo Consejo Vasco de Finanzas que tendrán lugar cuando se concreten las cifras de relajación del déficit. Estos avances crean un clima favorecedor
para que esta misma tarde los partidos políticos reunidos puedan avanzar también en los consensos básicos de país que han sido planteados por el Lehendakari y que serán expresamente formulados a los interlocutores sobre la mesa. El Gobierno espera una disposición constructiva de los partidos políticos para contribuir todos juntos a la salida de la crisis y a la creación de empleo. Bestalde, Jaurlaritzaren kontseiluak argi berdea eman dio gaur euskal enpresak kanpoan sustatzeko eta ezartzeko laguntza sorta garrantzitsu bati. Honen berri emateko, ondoan dut Arantxa Tapia ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburua. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a un importante paquete de ayudas para la promoción e implantación en el exterior de las empresas vascas. Para darles cuenta de todo ello, me acompaña hoy la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia. Arantxa, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, egun on guztioi, eta Josu Bozeramaleak esaten zuen bezala, gaur Gobernu Kontseiluak 47 milioi euro bideratu ditu, ez bakarrik nazioartetzean, baita ere berrikuntza eta beste inbertsioetarako, beste enpresen inbertsioetarako. Eusko Jaurlaritza industria laguntzeko ekimen sendo bat ari da prestatzen, berezia, aurkeztuko duguna hemendikan, epe labur batean, baina horri itxaron gabe gaur pakete honei bide eman diogu, ze benetan pentsatzen dugu gure enpresak beharra daukatela. Zertara bideratu dira 47 milioi hauek. Lehendabizi, enplegoa sortuko duten inbertsioak sustatzeko, enpresetan sustatzeko, 26 milioi horretara bideratuta. Bestalde, berrikuntza estrategikoa bultzatzeko, 16 milioi kasu horretan. Eta 5,5 milioi nazioarteratzea eta atzerrian ekoizpen berriak martxan jarri nahi dituzten enpresentzako. Hiru ekimen hauek, azken finean, enpresetan lanpostuak sortuko dituzten inbertsioak sustatzea dute asmo, eta beste alde, nazioartekotzean eta berrikuntzan oinarritutako ekonomia lehiakor bat bultzatzea. Deialdi mota hauen bitartez, Jaurlaritzak, enpresek egun dituzten beharrei erantzun nahi die, noski, baina aldi berean etorkizunari begira lehiakortasun eredu bat martxan jarri nahi du. Ez bakarrik gaur egun ditugun beharrei presaz eta aldian erantzutea, baita ere ekimena epe luzekoa izan dadila. Programa hauek Gauzatu, Prointer eta Etortek dituzte izenak, eta laister industria laguntzeko ekimena aurkezteko dugun asmo horren barruan ere kokatzen dira. Baina, aipatu dizuedan bezala, ez dugu itxaron nahi asmo hori martxan jarri arte, baizik eta aurrera egin dugu zailtasun egoera honetan 47 milioi hauek bideratzeko. Gauzatu programa aipatzen duen bezala, orain arte martxan dagoena eta oso emaitza onak eman dituen programa izan da, eta horretara 26 milioi bideratuko ditugu. Etortek programa, berrikuntza estrategikorako programa, 2013 urtean martxan jarriko dugu baita ere, eta horretara 16 milioi bideratuko ditugu, baina kontutan hartuz beste urteetatik ze programa hau urte bat baino gehiago izaten da, beste urteetatik datozen inbertsioa kontutan hartuz, aurten 2013an 27 milioi izango ditu, hau da, 2012an baino 11% gehiago izango ditu. Eta azkenik Prointer da nazioartera bidaltzeko gure enpresak, bai enpresa ekimen berriak eta baita ere bertan kokatu nahi diren enpresei laguntzeko deialdia izango da. Eta hau lortuko dugu baita ere, lotuko dugu barkatu merkataritza ganberekin daukagun ekimen amankomun horretan. Si nos centramos en el programa Gauzatu Industria, en este momento vamos a poner en marcha 26 millones de euros en el marco de la promoción económica para favorecer inversiones que contribuyan a la generación de empleo.
Se trata en definitiva de impulsar la creación y el desarrollo de pymes de base tecnológica e innovadoras como estrategia de competitividad y de generación de empleo. Lo que pretendemos es que estas pymes asuman riesgos y que emprendan actuaciones de base tecnológica, actuaciones innovadoras, que desarrollen nuevos productos o que se introduzcan en nuevos mercados en base a mejoras tecnológicas de esos nuevos productos o de productos antiguos que estén ya desarrollando. La ayuda máxima para este tipo de proyectos, para cada una de las inversiones, sería de 1,5 millones de euros. La convocatoria prevé los 26 millones de los que estábamos hablando, pero prevemos además que se produzca una inversión inducida de otros 100 millones de euros y que contribuyan a la creación y mantenimiento de alrededor de 500 puestos de trabajo en los 36 meses, es decir, en los 3 años que cada una de las convocatorias tiene. En cuanto al plazo de presentación, comentar que estará abierto entre el 5 de junio y el 5 de julio de este año 2013. El segundo de los programas es el ProInter de internacionalización, con 5.520.000 euros y con un doble objetivo. Por una parte, apoyar la consolidación de la internacionalización de nuestras empresas, tanto en su puesta en marcha de actividad o de implantaciones en el exterior, como de aquellas otras empresas que van a iniciar su proceso de internacionalización. Para ello, por tanto, vamos a poner en marcha 2 tipos de planes distintos. Los beneficiarios, pues cualquier pyme, tanto sea de modo individual o en cooperación, consorcios creados a tal efecto, bien con centros tecnológicos o no, es decir, cualquiera que pretenda empezar ese camino de internacionalización o poner en marcha una nueva empresa en un país en el que no esté implantado en este momento. Las líneas de ayuda, por tanto, son 2, la de iniciación y consolidación de la actividad empresarial, y va a estar ligada a la elaboración y la puesta en marcha de un plan de internacionalización para aquella pyme que todavía no haya emprendido este camino, y que le ayude además a la puesta en marcha de ese plan elaborado. Y por otra parte, aquellas empresas que ya han iniciado el camino de la internacionalización, pero que además quieran dar un paso más y proceder a la implantación de una determinada empresa en el extranjero, ayudándole a través de actividades comerciales o de su búsqueda de esa nueva ubicación. En cuanto a los plazos, en este caso, están abiertos entre el 25 de mayo y el 25 de junio de 2013. Y por último, tendríamos el programa ETORTEC, en este caso de investigación estratégica, como comentábamos, dirigido a toda la red de ciencia, tecnología e innovación de Euskadi para proceder a la diversificación empresarial, teniendo en cuenta, como hemos dicho en más de una ocasión, las fortalezas sobre las que nos vamos a basar y las fortalezas que tiene todo el sistema vasco. Pretendemos, por tanto, mejorar la competitividad de nuestro sector empresarial, facilitando la transferencia de tecnología en esos sectores estratégicos de Euskadi, al que dedicamos, como comentábamos también, los 16 millones de euros este año, que unidos a los que venían como plurianuales de convocatorias anteriores, hacen que en este año 2013 el programa de ETORTEC cuente con una cantidad de 27 millones de euros, un 11% superior a lo que tenía en el 2012. La convocatoria queda abierta desde el 28 de mayo hasta el 28 de julio de este mismo año 2013. Por tanto, 3 ejes importantes de nuestra competitividad que ligamos hoy a través de estos 47 millones de euros. La investigación estratégica tecnológica, la internacionalización de nuestras empresas y la puesta en marcha de nuevas iniciativas de base tecnológica que puedan venir además asociadas a esta investigación estratégica que se haya llevado. Investigación, internacionalización, industria ligadas en un programa conjunto. Hau da beraz gaur aprobatu duguna eta, bueno, hemendik aurrera ere jarraituko duguna lantzen. Mila esker. Ondo, eskerrik asko, sailburu andrea. Bueno, galderarik edo balego, si alguien tiene alguna pregunta.
el año pasado, si ha habido un incremento o cómo queda eso. Y cuando ha dicho que las empresas tienen que asumir riesgos, ¿cree que el gobierno que esa es la fórmula en este momento para salir de la crisis, entrar en nuevos productos, nuevas iniciativas en ese sentido? Bueno, en primer lugar, en lo que hace referencia al programa Gauzatu Industria, la verdad es que en este momento no dispongo de las comparativas, porque realmente es un tanto complicado. Son programas que decíamos, son programas de inversión a 3 años, que después son préstamos a las empresas, préstamos reintegrables, que las empresas empiezan a devolver y van a un fondo común, pero podemos facilitarle después la comparativa concreta de estos años. En cuanto al ProInter, sí comentaba que tienen algo menos de dotación que en años anteriores. Sin embargo, esto lo paliamos, puesto que vamos a ir a ese consorcio, a esa actividad conjunta, tanto con diputaciones forales como con cámaras de comercio, y esa ayuda a la implantación y esa ayuda a la búsqueda de nuevos mercados lo vamos a hacer con un trabajo conjunto. Por tanto, a pesar de que este programa lleva algo menos de dotación, en su conjunto las empresas van a poder disponer de cantidades muy similares. Y en cuanto a empresas que tienen que asumir riesgos o que consideramos que es importante que se asuman riesgos, desde luego, si queremos preparar el futuro de Euskadi, el futuro de una Euskadi competitiva, hay empresas que se encuentran en dificultades, y para ellas hemos puesto además el fondo de financiación de circulante en marcha y tenemos otras líneas de avales y de actuaciones, pero también existen empresas que en este momento se encuentran en una posición como para poder asumir riesgos, poder poner en marcha nuevos productos y nuevas tecnologías, y desde luego en ese riesgo compartido es donde se enmarca este programa. Lo hemos estado llevando y creemos que es la forma de asentar el futuro de Euskadi, sin duda. Si han librado un primer pago para la justicia gratuita, ¿van a mantener los niveles presupuestarios del 2012 o van a incrementar incluso? ¿Cuál es un poco la perspectiva? Bueno, la justicia gratuita es un derecho de configuración legal que corresponde y ha de reconocérsele a todo aquel que cumpla los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico. Por tanto, se atenderá a todos los requerimientos que procedan de la sociedad. Es cierto que la agudización de la crisis económica ha comportado un incremento de la demanda de justicia gratuita por parte de los ciudadanos, ¿no? Hay más justiciables que se ven a sí mismos con ausencia de recursos para litigar y, por tanto, se acogen a los beneficios de la justicia gratuita. En cualquier caso, insisto, este es un derecho subjetivo configurado en la ley y el Gobierno atenderá a todas las demandas, a todas las solicitudes que se formulen en ejercicio de este derecho, siempre y cuando, lógicamente, cumplan los requisitos legales, ¿no? A la reunión de esta tarde, entiendo que el Gobierno hace suyas las propuestas que ha trasladado el PNV. Me gustaría saber qué entiende el Gobierno por comunicación de las bases de datos tributarias de las haciendas forales en tiempo real. Esa es una propuesta. ¿Por qué dice que entiende, que comparte los planteamientos del PNV? Porque el PNV da sus planteamientos, tiene su propia representación en la mesa, ¿no? En una ocasión le hemos preguntado sobre la reforma fiscal y las medidas de lucha contra el fraude. Usted hacía referencia a que el Gobierno hacía suyo el planteamiento que se había trasladado a una mesa de negociación. Bien. Entre los partidos. Hablamos de... Quería conocer qué entiende usted o qué entiende el Gobierno por este planteamiento. Mire, vamos a hablar de dos conceptos que son esenciales en todo lo que tiene que ver con el intercambio de información entre las haciendas a efectos de la lucha contra el fraude, ¿no? Está, por una parte, el concepto de interconexión, que tiene que ver o hace referencia a un planteamiento de compartir redes y bases de datos de forma completa y en tiempo real. Compartir redes y bases de datos de forma completa y en tiempo real. Y está, junto a la interconexión, la comunicación, que es el acceso de unas haciendas forales a las informaciones del resto de las haciendas sobre la base de datos individualizados y acordados previamente, ¿no? Bien, tan importante es intercambiar información entre las haciendas para poder perseguir con eficacia a los defraudadores, como preservar el derecho a la intimidad de los contribuyentes cumplidores. Lo que pretendemos cuando hablamos de intercambio o de comunicación es poner todas las medidas al alcance de las haciendas forales, todos los mecanismos de intercambio de información que sean necesarios para perseguir con eficacia el fraude,
al mismo tiempo que garantizar la intimidad de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. Es conciliar ambos derechos, el derecho que tiene el ciudadano, lógicamente, a que las administraciones públicas, las haciendas forales, persigan el fraude, haciendo uso de todos los mecanismos de cruce de información que permitan avanzar en ese empeño con la mayor eficacia posible, con el derecho, también reconocido por el ordenamiento jurídico, a que los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones gocen del derecho a la intimidad y no se vea ese derecho a la intimidad vulnerado gratuita e innecesariamente por interferencias de haciendas a las que no pertenece el contribuyente en cuestión. Gobernuak eta, bueno, legeriak eskatzen digu, nahita ez, bi eskubide horiek uztartu beharra dagoela. Alde batetik, ogasunak beraien arteko informazioa trukatu beharko dute, iruzurraren kontrako borroka alik eta eraginkortasunik handienaz gauzatu alizateko, baina aldi berean, ogasunen arteko harremanak argi utzi behar du, zerga ordaintzaileak, zergak ordaintzen dituenean eta bere bete beharretan zintxoa denean, bere intimidadearen aldeko eskubidea daukala eta hori errespetatu beharra dagoela. Gobierno, que el convenio que firmó la Diputación de Markel Olano con la Agencia Tributaria no preserva el derecho a la intimidad de los contribuyentes cumplidores. Bueno, si alguien considera en Euskadi que la hacienda foral guipuzcoana, por poner un ejemplo, el ejemplo que usted mismo pone, puede acceder y debe poder acceder en tiempo real, libérrimamente, sin ninguna limitación de ningún tipo, haya causa o no relacionada con la lucha contra el fraude, a la información tributaria de todos los contribuyentes del Estado español, lo tiene que decir claramente. Yo esto así no se lo he escuchado a nadie hasta la fecha. Pero si alguien efectivamente defiende en Euskadi que la hacienda foral guipuzcoana debe acceder sin ningún tipo de limitación y tenga o no que ver su interés en la lucha contra el fraude a la información de todos los contribuyentes del Estado español, lo tiene que decir y lo tiene que plantear negro sobre blanco. No sé si alguien lo solicita así en estos términos, pero a veces da la impresión de que cuando se habla de interconexión se está hablando de esto. Bueno, yo a mí me gustaría escuchar, seguramente esta tarde tendrán en la reunión de partidos ocasión todos los líderes políticos de expresar si efectivamente su actitud es esta, ¿no? Si voluntad, si su propósito es este, ¿no? La lucha contra el fraude requiere, necesariamente de una intercomunicación de datos, de un trasvase de datos entre unas haciendas y otras, que tiene que arrancar, lógicamente, de las haciendas en relación con sus contribuyentes y que tiene que permitir acceder a información del resto de las haciendas siempre que hay un motivo justificado de lucha contra el fraude y en cualquier caso, en relación con informaciones generadas por otras haciendas en relación con los contribuyentes de la propia hacienda interesada. Pero de aquí a que pueda haber una interconexión entre las haciendas que permita, insisto, libérrimamente, sin ningún tipo de limitación y en tiempo real, acceder a la hacienda foral guipuzcoana, a los datos de todos los contribuyentes españoles, sin ninguna limitación, sin tener que justificar tan siquiera que su interés se descansa sobre una estrategia de lucha contra el fraude, si alguien está interesado en que esto sea así, lo tiene que decir. Nosotros, en el intercambio no lo entiendo. El tiempo real es un acceso ilimitado a la propia base de datos. Ilimitado e incondicionado a la propia base de datos de otras haciendas, las haciendas distintas, ¿no? Ilimitado. En relación con cualquier contribuyente, sea o no de la propia hacienda interesada, y tenga o no que ver con la lucha contra el fraude. Esta es una interconexión plena. No sé si alguien plantea en Euskadi esta información. ¿En tiempo real? Bueno, el PNV, mire, en tiempo real le voy a poner un ejemplo. Mire, yo soy contribuyente de la Hacienda Foral Vizcaína, pero durante los últimos 13 años, como es de común conocimiento, he percibido mis ingresos en Madrid, ¿no? Las retenciones se me practicaban a la Hacienda Estatal, a la Agencia Tributaria del Estado, ¿no?
En algunos de estos años, en algunos, he tenido además algunos ingresos obtenidos con ocasión de cursos de verano en la Universidad de Verano de Santander, por ejemplo, también con retenciones practicadas por la Agencia Tributaria en Santander, ¿no? Que no pertenecían directamente a la Agencia Tributaria Vizcaína, ¿no? Bien, los mecanismos de cooperación y de intercambio de información establecidos permiten, cuando yo me presento ante la Hacienda Foral Vizcaína, ante el funcionario correspondiente, que presionado un botón salga toda mi información económica, toda, sea cual sea el lugar en el que se haya generado, en Vizcaya, en Madrid o en Santander. Toda. Esto lo he podido comprobar personalmente cuando comparecí ante el funcionario correspondiente de la Hacienda Foral Vizcaína a hacer la declaración. Es decir, ese intercambio de información conectado, acceso directo a bases de datos previamente pactados, pero datos con información precisa sobre los contribuyentes de Vizcaya, en el caso mío, porque soy contribuyente vizcaíno, pero en relación con cualquier otro que es contribuyente de cualquiera de las haciendas forales, eso está plenamente operativo, está funcionando ya. Ahora bien, lo que supongo que el funcionario que hacía mi declaración de la renta no podrá hacer, ¿no?, es acceder gratuita o caprichosamente a cualquier información de cualquier contribuyente, sea o no vizcaíno, y tenga o no que ver su interés en un expediente relacionado con la lucha contra el fraude. Es decir, bueno, voy a ver cuánto gana fulano de tal que no es contribuyente vizcaíno, que reside en Sevilla, pero me interesa saber qué es lo que... Esa sería una interconexión plena, a tiempo real, e ilimitada e incondicionada. Esto, no sé si es esto lo que pide la gente, no sé si es esto lo que plantean los partidos políticos, que se pueda acceder ilimitada e incondicionadamente a cualquier información, tenga o no que ver con la lucha contra el fraude, porque aquí, efectivamente, como antes decía, hay dos bienes jurídicos en juego. Está el interés jurídico, el interés político, además el interés público, que representan las haciendas forales en la lucha contra el fraude, que deben poder disponer de los instrumentos, de las herramientas de acceso a todas las bases de datos que contienen información en relación con sus contribuyentes, y está también el derecho a la intimidad de los contribuyentes que cumplen fielmente sus obligaciones y que en principio tienen gozan de una protección legal que no debería ser arbitraria, caprichosa o infundadamente vulnerada, ¿no? Esos datos cuando haya sospechas de fraude, solo en esos casos. Nosotros queremos que todo el mundo clarifique sus posiciones, ¿no? Que todo el mundo diga exactamente qué es lo que defiende, porque yo tengo la impresión, el gobierno tiene la impresión, de que se han inoculado una serie de conceptos confusos en la opinión pública que no se sabe exactamente qué es lo que quiere decir cada uno de ellos, ¿no? En fin, yo le he dicho que la posición del gobierno, la que ha venido defendiendo hasta ahora, tiene que ver con el establecimiento de todos los mecanismos de intercambio de información y de comunicación entre las haciendas que sean necesarios para que en la lucha contra el fraude cualquiera de las haciendas pueda acceder a las informaciones necesarias disponibles en las bases de datos del resto de las haciendas forales, ¿no? Particularmente los relativos a sus propios contribuyentes, los datos relativos a sus propios contribuyentes. Pero si en la lucha contra el fraude se puede plantear, se puede justificar el acceso a información distinta, que se pueda justificar, se pueda plantear y se pueda acceder a esa información, ¿no? Lo que no vemos tan claro es que no resulte vulnerador del derecho a la intimidad de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones el hecho de que se establezcan interconexiones ilimitadas, incondicionadas de ningún tipo, que permitan, siguiendo con el ejemplo que han sugerido ustedes, a la Diputación Foral de Gipuzkoa acceder ilimitada e incondicionalmente a cualquier información de cualquier contribuyente español, tenga o no que ver con la lucha contra el fraude. No sé si es esto lo que se plantea. Me gustaría que todo el mundo clarificase su posición, y sería bueno que de cara a la reunión de la tarde todos los grupos políticos que van a estar representados en la mesa del Lehendakari pues vayan con una propuesta clara sobre este particular, ¿no? Zonaren arira, eta berak aipatu dituzenean, orduan, nik ondo ulertu da dut Jaurlaritzak muga jarriko luke kasu susmagarri horretan, ez da, iruzur kasua badaude kasu horretan bai komunikazio hori egongo litzake ez gainerako guztietan. Jaurlaritzak defendatzen duena da, ogasun bakoitzak bere kontribuienten lanean,
bere kontribuienteekiko, datu mota guztietara heldu beharko litzatekeela, ogasun guztietan, Orain, bere kontribuienteek ez diren kasuetan, bere zerga ordaintzaileak ez direnen kasuetan, justifikazio bat dagoenean, ikerketa baten barruan dagoelako, eta iruzurraren kontrako burrukan beharrezkoa denean, orduan, posible izatea baita ere, gainontzeko ogasunen kontrolpean dauden datu guztietara. Baina ez, inolako mugarik gabe, inolako baldintzarik gabe, ogasun batek, gainontzeko ogasunen eskuetan dauden kontribuiente guztien datuetara iritsi alizatea, horrek ustu egingo bailuke, hiritar horrok bere intimidadea babesteko daukan eskubidea, ezta? Gipuzkoako aldundiari entzun diogu, baina ez bakarrik berari, alderdi sozialistari ere interkonexio hori eskatzen behin eta berez elkartrukatze hori. Uste duzu proposamen honek asebeteko dizuela, edo ez dela nahikoa izango akarrik no, berari entzun? Nik nahiko nuke benetan entzun, beraien ahotik, hori horrela dela, beraien asmoa, guraria eta borondatea hori zedela. Aragia, alderdi sozialistak, zuk zeuk aipatu duzu alderdi sozialistak, alderdi sozialistaren helburua eta asmoa kasu honetan hori zedela. Foru aldundiek, eta bereiziki adibidearekin jarraituz, Gipuzkoako foru aldundiak Espainia guztiko kontribuienteen informaziora heldu alizatea, mugari gabe, baldintzari gabe, eta justifikatzeko beharrizanik gabe, iruzurraren kontrako bilaketa edo ikerketa baten baitan dagoela. Hori nahiko nuke besteak beste, ba, alderdi sozialistak berak argitzea, benetan bere planteamendu hori zelen. Planteado insistentemente el tema de la interconexión por parte de algunos partidos. Desde las haciendas forales se decía, lo que usted ha dicho, que actualmente ya existía el mecanismo por el cual una hacienda, un tarrito de tal, lo estaba investigando y decía, oye, necesito los datos que dispongas, con lo cual no habría ninguna novedad respecto a lo que ya se está haciendo. Y luego otra pregunta, ¿por qué se vulnera la intimidad de las personas porque un funcionario de otra hacienda pueda acceder a los datos de un contribuyente de otro territorio histórico y no? Y habla de libérrimo incondicional cuando el funcionario, por ejemplo, de Vizcaya puede acceder a todos los datos de manera incondicional, me imagino también, como... Bueno, eso para... No, no. La hacienda... A la Besa pueda acceder a los datos de un funcionario, o sea, de un contribuyente de la hacienda vizcaína, por ejemplo. Si no hay una justificación basada en una investigación relacionada con el... la lucha contra el fraude fiscal, esa es una información que en principio no tiene por qué estar disponible en manos de una hacienda distinta a, a aquella a la que pertenece el contribuyente. Pero esta es una legislación. Pero esto no es decir que la protección legal de la intimidad legal y del derecho a los ciudadanos a su intimidad, esta no me la invento yo. Eso está recogido desde la Constitución hasta un marco legislativo bastante amplio, ¿no? En este momento, el acceso a la información tributaria de los ciudadanos es uno de los espacios más intensamente protegidos por la legislación de derecho a la intimidad, de protección del derecho a la intimidad, ¿no? Por tanto, cualquier irrupción en ese terreno tiene que tener una justificación clara. No la de las haciendas en relación con sus contribuyentes, ¿no? Pero sí la de las haciendas en relación con quienes no son sus contribuyentes, sobre todo si no se justifica claramente que se está en un proceso de investigación de un caso evidente de fraude fiscal, ¿no? Que esa violación, es decir, que eso no me lo invento yo, está en la legislación, ¿no? ¿Qué novedad habría entonces? Si ya se está haciendo lo de... Si ya está haciendo, es decir, si una hacienda... Bueno, lo que... Vamos a ver. El Gobierno ha dicho cuáles son sus posiciones a este respecto. Lo que queremos escuchar, cuáles son los planteamientos de los demás. Queremos escuchar de boca del Partido Socialista que efectivamente su interés en este momento pasa porque la Hacienda Foral Guipuzcoana pueda acceder libérrima e incondicionalmente a todos los datos relativos a todos los contribuyentes españoles, tenga o no motivo para seguir esa información basándose en una investigación sobre el fraude fiscal. Esto es lo que queremos escuchar, que los partidos políticos efectivamente es esto lo que postulan.
es esto, y el Partido Socialista singularmente, que eso es lo que pide, que la Hacienda Foral Guipuzcoana pueda acceder a los datos de la Agencia Tributaria del Estado para, sin tener que dar explicaciones de ningún tipo a nadie, poder investigar la situación tributaria de una persona que no es contribuyente de Guipuzcoana, que tampoco tiene, en principio, ninguna implicación con un proceso de persecución del fraude fiscal y que reside en Sevilla, en Andalucía, en Madrid o en Barcelona. Si es esto lo que se quiere, nos gustaría que los partidos lo dijeran, ¿no? Que es esto efectivamente lo que quieren, ¿no? Porque con la interconexión, sí habla mucho de la interconexión, pero esto genera una cierta duda con respecto al alcance y contenido de lo que queremos decir con cada una de las expresiones que se están utilizando aquí, ¿no? Si interconexión es eso, pues que se diga claramente y qué es lo que se postula, se predica y lo que se quiere, ¿no? Porque en este momento intercomunicación entre las haciendas forales existe, que se puede perfeccionar, que se puede mejorar, que se puede incluso extender al ámbito de la lucha contra el fraude fiscal, permitiendo acceder a informaciones incluso de los que no son contribuyentes de la propia hacienda, que esto no ocurre en este momento, pero justificando que se está en un procedimiento de lucha contra el fraude fiscal, todo esto se puede plantear, pero vamos, si lo que se quiere es, insisto, el acceso ilimitado e incondicionado a todos los datos de todos los contribuyentes, de todo el resto de las haciendas, independientemente de que se esté o no en un procedimiento de lucha contra el fraude, esto hay que aclararlo, hay que decirlo, ¿no? No, yo no lo he escuchado así, rotunda, clara e inequívocamente formulado por boca de los partidos políticos. En el caso de Guipúzcoa, se dice que ya funciona esa interconexión y es más, eso se firmó con un diputado general del PNV. Cuando quiere decir se dice, ¿qué es? ¿Que se hace o que se dice? ¿No? ¿Quién dice? Ya se dice que está interconectada, es un convenio firmado en junio de 2011 con la agencia tributaria, firmado además por Márquez Olano del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues no sé, yo, es que usted me pregunta sobre algo que se dice, ¿no? Yo no sé quién lo dice ni con qué fundamento lo puede decir, ¿no? Esto habría que saberlo, yo no lo sé, si eso funciona efectivamente así. Sí, bueno, sé que hay una cosa publicada, pero no todos los convenios se cumplen a rajatabla. Algunos convenios, cuando se llevan a la práctica, plantean dificultades, plantean objeciones. No lo sé, yo no sé cómo está funcionando ese convenio. Le puedo hablar de muchos convenios que se suscriben y solo se cumplen después en un porcentaje determinado. Yo no soy quien para rectificar a ningún diputado general ni de Guipúzcoa ni de ningún territorio. Lo que pido es a los partidos políticos que sean claros a este respecto, que lo digan claramente, nítidamente, y lo planteen esta tarde sin ninguna dificultad, ¿no? Yo buscaba la interconexión, estaría equivocado, se estaría extraño. No lo sé, yo no conozco exactamente el alcance y contenido del convenio, ¿no? ¿Gobierno vasco lograr algún acuerdo, alguna aproximación a los partidos, dadas las discrepancias que, por ejemplo, están surgiendo con este tema, en la lucha contra el fraude? Mire, lo que el gobierno ha escuchado durante estos últimos días son más críticas, muchas más críticas al continente que al contenido de la reunión de esta tarde. Y, sin embargo, nos encontramos ante una situación económica tan difícil, tan dura, que creemos que el ciudadano no comprendería de verdad que estuviéramos escudándonos en cuestiones secundarias, marginales, semánticas o formales para poner obstáculos a un acuerdo que nos lo están demandando los ciudadanos. El Lehendakari va a reunir en torno a una mesa a los representantes de los partidos políticos con presencia parlamentaria y lo va a hacer planteándoles lo que son las principales cuestiones que preocupan a los ciudadanos en este momento, las principales cuestiones del país, ¿no? Que ante un planteamiento de este tipo, el Lehendakari, conjuntamente con los representantes de los partidos políticos, en torno a una mesa para hablar de las grandes cuestiones del país, los partidos políticos se refugian, insisto, en cuestiones formales, de apariencias, de imágenes, la forma de la mesa, la posición que cada uno de los partidos ocupa dentro de la mesa en cuestiones secundarias, francamente no sería comprensible, ¿no? Esperamos, por tanto, por parte de los partidos políticos, responsabilidad, disposición al acuerdo y, bueno, tiempo habrá a partir de ahora de hacer cocina, porque el Lehendakari no considera que su iniciativa se vaya a agotar con la sesión de hoy, en absoluto. Lo que quiere poner sobre la mesa son
los ingredientes fundamentales para hacer un buen guiso, que quiere desarrollar compartidamente con el resto de las formaciones políticas. Y tiempo habrá a partir de la reunión de hoy para hablar de cocina y hacer cocina, si es que hay disposición real por parte del resto de las formaciones políticas para hacer cocina, ¿no? A ver, guk orain arte entzun ditugun kritikak, itxurari egindako kritikak dira gehiago, sakoneko arazoari egindako kritikak baino. Eta euskal gizarteak ez du ulertzen, egoera ekonomikoain larrian egonezkero gauden moduan, alderdi politikoen partetik bigarren mailako ostopoak edo eragozpenak jartzea. Arazo terminologikoak edo semantikoak edo itxuraz aparentziazko kontuetan hainko bankoetan ibiltzea. Benetan, egoera ekonomikoa larria delako. Lehendakariak, alderdi politikoen ordezkariak bilduko ditu mai baten inguruan herriak dituen arazorik handienen inguruan hausnarketa partekatu bat egin ahal izateko. Gai horien inguruan benetan ekarpenak espero ditu gobernuak. Uste duelako benetan euskal gizarteak horixe eskatzen digula, eta ez litzateke ez da urrundik ere onargarria izango alderdi politikoen partetik arazo edo oztopo formalak jartzea, nun bakoitza zein lekutan jartzen den mailan, mailak zenolako itxura, zenolako forma daukan, estenografiak zenolako aparintziak daukan, eta hori guztia. Hori guztia orain oztopo gisa aurpegiratzea. Benetan, herriak bizi dituen arazo nagusiak lehendakariak mai gainean jarri nahi dituenean gainontzeko alderdi politikoekin batera tratatu alizateko, ez genuke ulertuko eta euskal gizarteak ere ez luke urrundik ere ulertuko. Ez da. Abiapuntu zat edo hartzen du orduan gobernuak gehiago etorriko diala eta bide egiteko hasiera. Bueno, a ver, sukaldearen metafora erabili izan da behin baino gehiagotan. Gobernuak uste du sukalde on bat egiteko osagaiak gaur mai gainean jarriko direla. Euskadik bizi dituen arazo nagusienak hor mai gainean egongo direlako. Eta sukaldea egin nahi duenak aukera ezin hobea izango duela benetan sukalde partekatua egin ahal izateko gaurtik aurrerako egunetan. Sukaldea egin nahi ez duenak alperrik. Aldarrikatuko ditu, bere sukaldearen aldeko gurariak gero aitzakiak beti aurkituko dituelako, sukaldatutakoak ala gatzik ez daukalako, ala erreta gelditu daelako, ez da. Me gustaría conocer su opinión sobre los últimos pasos que se están dando en relación al futuro de la central nuclear de Santa María Garoña. Bueno, en este momento todos hemos tenido conocimiento que Nuclenor ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de abrir Garoña de nuevo, de tener una prórroga. Hay que conocer muchas cosas. En primer lugar, el posicionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear, sin duda. Y, desde luego, bajo qué condiciones se puede solicitar esa prórroga o se puede conceder esa prórroga. Porque todos conocemos también que se trata de una central ya con muchos años de vida y que necesitaría de grandes inversiones para adecuarse a la situación. Por lo tanto, vamos a ser un poco cautos, pero vamos a ser también, en la medida que podamos hacerlo por las poblaciones vascas que se encuentran en derredor de esa central, muy escrupulosos con las garantías que nos van a proporcionar. Pero vamos a observar a ver qué es lo que dice, en primer lugar, el Consejo de Seguridad Nuclear. Nos llama la atención, puesto que sí, es cierto que el mix energético en este momento tiene una parte importante todavía de energía nuclear, pero entendemos que no debe ser esta precisamente la central sobre la que habría que pivotar este tipo de energía. Pero, repito, vamos a ser un poco cautos y observar cómo ocurren los hechos a lo largo de la semana. Bilera horretan alkaso baimen hori gauzatuko dela, eta azkenean bagaroin izango dugulako ez urte bete alkaso gehiago ere. Bueno, atzo ministroa oso argia izan zen, ez da? Deklarazio batzuk egin zituen, berak esanez kontseiluak baietz esate baldin badu, beraiek aldeko direla. Jakin beharrekoa da, azken finean, ze baldintzapean, zenbat urtetarako eta hainbat xehetasun jakin behar ditugu. Beraz, bueno, itxaron dezagun zer gertatzen da, baino bai, da aukera bat da. Ministro berak esan dunez, aukera hori mai gainean dugu.
Oso ondo. Besterik ez badago, ondo izan. Laurrengorako.